Hola, se me ha cortado un poquito la cara porque quiero que se vea el folio. Hoy vamos a hacer un kawaii. Es que he aprovechado porque tenía que hacer un kawaii en manualidades, así que, bueno, lo voy a hacer en este folio. Lo primero vamos a hacer un sol, si os parece bien. Voy a coger algo de molde. Voy a hacer un sol con esto. Coger algo de molde. Yo he cogido esto que se lo he arrancado a la mesa. Pero tranquilo, es que esto ya estaba roto, ¿eh? Tranqui, tranqui. Vos podéis coger lo que os dé la gana. Mira, esta vez no he dicho la real gana. Ah. Vosotros podéis elegir el que os dé la gana. Bueno, podría haber cogido el compás. ¿Veis? Más o menos un círculo. Después le hacéis los ojos. ¿Vale? Así y otro mirando. Voy a borrar. Pero esta goma ya estaba sucia que nada. Parece disco. Que está visco. Hacemos los ojos. Lo puedes hacer como te la gana. Pero, ¿por qué este ojo me está saliendo tan mal? Estoy haciendo más borrones que nada. Pues lo voy a hacer guiño, ya está. Ya está. Pues sí. Ahora vamos a hacerle una gran sonrisa. ¿Vale? Ahora hacemos los rayos de sol. Podéis hacer vuestro sol de lo que queráis. Podéis. Los kawaii. Kawaii. Bueno, que los kawaii los podéis hacer de lo que os dé la gana. Pero esto no parece un sol, ¿eh? Voy a tener pesadilla por la noche con esto. Es que el borrón, si lo ves en la vida real, un poquito de yuyu. ¿Vale? Hacemos los rayos. Tranquilos, que vamos a hacer dos. ¿Vale? Voy a hacer, mirad, hacer los rayos. Tres, ya, una, ya. Ya tengo listo esto. ¿Veis? Ya tengo listo. Mi sol. Ahora lo vamos a colorear de amarillo. Anda, que aquí lo único que hacemos aquí es que no puede haber ni un vídeo que no tenga que colorear. No puede ver ni uno, ni uno, ni uno. Ni uno. Ni uno. Sin que tenga que colorear. El de la cometa. Bueno, el de la cometa tuve que. Si lo habéis visto. Pues yo que sé, hace algún signo. Si lo habéis visto, pues bien. Si no, pues no. Da igual. Lo podéis ver. Gente, vamos a hacer una cometa en casa. ¿Qué hace? ¿Qué quiere? La coma. Bueno, vamos a seguir coloreando nuestro sol. Ahí os acordáis del trabajo de música, está ahí, y el de mujeres deportistas, está ahí. Y si no lo habéis visto, pues velo, que están muy guays.
Yo voy a colorear todos en 3, 2, 1, 0. ¡Cero! En 3, 2, 1. Menos mal que funciona la magia, o si no. O si no, no. Voy a tardar una eternidad. Bueno, se me ha olvidado explicar qué es un kawaii. Pues mira, para los que no lo sepan, que a lo mejor me está viendo mi abuelo, que siempre ve mi canal. Pues bueno, un kawaii es, por ejemplo, a ti te gusta. A ti te gusta Harry Potter. Vaya por Dios. A ti te gusta Harry Potter. Pues tú dibujas Harry Potter, pero no le haces un ojo gigante. Tomono. Así no. Así es, por ejemplo, tú lo haces un poco más cookie. Ve, esto no es un sol con un ojo, otro ojo y una sonrisa. Esto sale más cookie, más cursi, ¿vale? Si yo quiero hacer un monstruo, pues no lo hago todo terrorífico. Pues lo hago pues un poco cookie, un poco más mono, ¿vale? Ahora vamos con la boca. El fondo de un cuento negro. Ahora, la boca va a ser el fondo negro. Así de verdad. Por cierto, yo estaba a punto de hacerlo con las croquetas de la abuela. Pero es que, bueno, vamos, lo voy a hacer con las croquetas de la abuela. El segundo lo voy a hacer con las croquetas de la abuela. Porque las croquetas de la abuela están más ricas que nada. Están más ricas que nada las croquetas de la abuela. Es que la croqueta de la abuela no lo superé. Bueno, y ya tendremos esto, un sol kawaii. Aquí es muy fácil, ¿eh? Ya tenemos un sol kawaii y te ponéis vuestro nombre. Voy a poner, por ejemplo, de hacer un bocadillo. ¿Sabéis qué es un bocadillo, no? Ahora os lo voy a enseñar. ¿Qué mensaje os gusta? Cuando los comentarios estén activados lo ponéis abajo, ¿vale? ¿Qué es eso? Ahora se nota más que es más joven. ¿Qué estaba haciendo esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Está trabajando, ¿vale? Ahora que le podemos poner. Yo sé que lo que voy a poner. La he cagado un poquito bien. Mientras que yo lo escribo, vosotros podéis hacer varias cosas, pero con la magia todo va a ir muy rápido. Mejor lo he dicho, con la magia se va súper rápido. Me yo he puesto, yo estoy muy caliente. Y en un bocadillo es hacer esto. Recordar primero escribirlo. Es que mi primo no sé eso. Primero hacer el bocadillo y después lo escribe. ¿Vale? Un bocadillo sería esto. ¿Ves? Y esto dice, yo estoy muy caliente. Y abajo ponéis vuestro nombre. En este caso el mío es Valentín. ¿Vale? ¿Ves? Y tendríamos nuestro sorcaguano. Vosotros le podéis poner el mensaje que les que os dé la gana. Los que os dé la real gana. Venga, venga, ríete.
Ahora vamos a hacer, voy a hacer una croqueta de abuela. Es que he guardado lo mejor para el final. Una croqueta de la abuela es lo más, de lo más. Ahí vamos a hacer una forma más o menos así. Por cierto, esto va dedicado a mi abuela. A mi abuela Antonia, que a lo mejor lo veis. Esto es una croqueta, pero no parece mucho una croqueta. Parece más otra cosa. Pero bueno, para mí es una croqueta. Vale, voy a hacerle unos ojos a la croqueta. Esto más que una croqueta parece un shush. Vale, aquí ya tengo más o menos la cara. Vale, si tengo más. Vosotros podéis hacer mejor la croqueta porque a mí me ha salido como un shush. Un sushi, sushi, sushi. Vale, ahora vamos a. Y ahora le voy a poner un bocadillo. Este no voy a utilizar la magia. Voy a ir tranquilamente. Tengo que hablar más alto. Ese es mi problema, que sí. A que sí es mi problema. Es que tengo que hablar. ¡Muy alto! Y es que yo hablo normal y el vídeo no lo coge, ¿vale? Así que si no os enteráis de nada, pues yo. Si no os enteráis de nada, pues dale la manita para abajo, ¿vale? De este vídeo, si no os enteráis de nada, para abajo. Esa es nuestra manera de comunicarnos. Porque como los comentarios no están abiertos, nos comunicamos con manita para arriba, manita para abajo. Y si pensáis que, bueno, que sí, se entiende, se escucha, pues le dais manita para arriba. Vale. Soy una ¿qué he hecho aquí? He hecho un lío de montepío. Por eso tenía la goma en la mano. Es que sabía que algo iba a pasar. Vale. Si quieren lo podéis adelantar, ¿vale? Es que ahora no quiero utilizar la magia. Y ahora lo voy a volver un bocadillo. Es que la croqueta de la abuela es la comida más rica que existe en el mundo. Y si me estás viendo, sé que estás hartándote de rey, abuela. Lo sé. Sé que te estás hartando de rey. Lo sé. Lo sé. Y ya tenemos nuestra croqueta. Le ponemos el nombre. Mi nombre. Antes se llamaba mi canal Los Juguetes de Valentina, pero lo he cambiado a Valentina, la niña curiosa. Es que yo soy súper curiosa. Es que veo más documentales, soy la que ve más documentales de la clase. Vamos, eso lo tengo claro. Es que ser de los documentales, me encanta ver los documentales. Me encanta. Y os preguntáis de quién es este lápiz. Es de mi padre, de pequeño. Este es mío, lo he decorado, lo he pintado. Y yo. Y no hago
Y naranja, de azul, de naranja. Y ya tenemos nuestra cruz, pero lo tenemos que colorear. Y decía yo que algo me saltaba, y es que iba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, como nos encante. Pero voy a colorearlo. Ahora sí voy a utilizar la magia. ¡Que te pum, que te pa! No funciona. ¡Que te pum, que te pa! Mira, por fin ha funcionado. ¿Veis que con la magia queda un poquito peor? ¿Veis? Pero. Yo creía que se va a colorear todo. ¡Cachapú! ¡Cachapá! No funciona. Se acuerda. Esa ha sido mi madre. Esta ha sido mi madre porque los enfados nadie lo controla, ¿vale? Vale. ¡Cachapú! ¡Cachapá! Por cierto. No creéis que le estoy dando a pause, es que estoy jugando con la gomita. ¿Veis? ¡Cachapú, cachapú! Me lo voy a coger el color azul. Os preguntaréis si. Pero pues si coge el azul y pinta rosa. Es que le he cambiado el tamaño. ¿Sabéis por qué hablo así? Es que me sale de la boca. Eso yo lo he dicho en el vídeo. Bueno, si lo habéis visto, lo tenéis que ver todos mis vídeos. A ver cuál digo que no. Lo de las voces. ¿Por qué? Es que he hecho un vídeo que digo lo de las voces. ¿Por qué es? ¿Vale? Pero no digáis que canto peor que mi tita Eva. Es que este pinta muy mal, ¿ves? Que ya se le está yendo la tinta. ¿Ves? No tiene tinta. Ahora voy a coger el color azul y voy a pintar la boca. Por cierto, abuelo, os dedico este dibujo a vosotros. Este dibujo va dedicado a mis abuelos. A mis abuelos. Mis abuelos. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La que he armado aquí el pollito. Madre mía. Madre mía. Y encima he encontrado el color negro. Pero aquí he armado la del pollito pío. La del pollito pío. Espera, que voy a recoger. Por cierto, recordad, no. No pasa nada con lo de mi madre, ¿vale? Es que eso le pasa a todos. Aquí a vuestros padres también. Seguro que sí. Ya tengo el color negro. Eso es lo bueno. La boca esta me ha quedado de muerte. Igual que las croquetas de la abuela están riquísimas, me han quitado de muerte. ¡Wow! He terminado todo. Y ya tengo mis dos kawaii. Y bueno, adiós. Hasta un nuevo video.